Eres un error en la historia de Argentina, Milei. Eres un error. The international community is watching this very closely and will respond accordingly. Hola a todos, se sigue hablando, señores, de que quedan 24 horas, señores, solo quedan 24 horas para que Nicolás Maduro tome una decisión, señores, forzada, la cual sería salir del país. Todo esto después de que Petro y Lula vayan a conversar con algunos y hablan de que Petro, señores, con la validación de Lula y también de López Obrador, estarían tratando de salvar a Nicolás Maduro y quieren dar una de estas opciones, un escenario, señores, el cual sería por nula, señores, estas elecciones y repetirlas en diciembre más o menos, señores. Así lo han dejado claro cuando deberían haberse hecho. Esto sería el objetivo, señores, de que la oposición ya no pueda juntar las actas y tampoco puedan organizar a los comanditos, etcétera, señores. Así como lo están escuchando, aumenta la tensión en el país de Venezuela porque Maduro, Petro y Lula, quienes sabemos que son amigos, quieren a toda costa desconocer a los ganadores y por supuesto que esto no lo va a permitir por ahora a los Estados Unidos ni ellos mismos. Eso sería una sugerencia que quieren dar y supuestamente para tratar, señores, de salvarlo. Pero eso es una dinámica bastante difícil, bastante complicada porque ahora mismo no hay espacio para discutir la permanencia del régimen de Nicolás Maduro de ninguna manera, y en 24 horas se define entonces la salida de Maduro del poder según lo que vaya a hablar Petro y Lula, y de que han dicho de que van a enviar también a unos emisarios cancilleres, pero también ellos mismos estarían hablando con los Estados Unidos y posteriormente para darle así una información a Nicolás Maduro. Se estaría hablando también de una amnistía que ellos mismos estaban siguiendo desde antes y que supuestamente le llegaron a dar, y no solamente eran la gente, señores, sino que también Petro y Lula ahora habrían dicho que podían haber podría haber una especie de acuerdo y de amnistía, señores. Así como lo están escuchando, aumenta la tensión en el país de Venezuela. Continuamos con más información, mis amigos, porque lo más probable es que se estén repitiendo estas elecciones que han ocurrido en el país de Venezuela el pasado 28 de julio, porque la gente no está de acuerdo con lo que pasó. Sabemos que un fraude definitivamente que se nota lo que pasó, mis amigos. Continuamos con más información. De las filas de la oposición. Y lo denuncio al mundo, una insurgencia armada, fascista, antipopular. Y continuando con más noticias internacionales de lo que está ocurriendo con lo que está pasando en Venezuela, la Unión Europea señala que el triunfo electoral de Nicolás Maduro no puede ser reconocido. En un comunicado informó que Edmundo González es el ganador, aunque no lo expresó nada sobre su reconocimiento como presidente. El triunfo en las elecciones presidenciales de Venezuela que la autoridad electoral otorgó oficialmente al actual mandatario Nicolás Maduro no puede ser reconocido, afirmó este domingo la Unión Europea, a falta de pruebas que los respalden. Los resultados publicados el 2 de agosto por el Consejo Nacional Electoral no pueden reconocerse, indicó el Consejo de la Unión Europea en un comunicado que pidió una verificación independiente. La Unión Europea emitió su primer comunicado sobre la cual la situación en Venezuela, 8 días después de la realización de la jornada electoral, aseguró que sin pruebas que lo respalden, los resultados del CNE no pueden ser reconocidos, mientras que Edmundo González parece ser el ganador de las elecciones presidenciales por una mayoría significativa, según las actas publicadas por la oposición. Ante eso, la Unión Europea pidió una verificación pronta de los registros electorales. A diferencia de Estados Unidos y de otros países, la Unión Europea se ha abstenido de reconocer la victoria del candidato opositor Edmundo González Urrutia. Las copias de las actas electorales publicadas por la oposición y revisadas por varias organizaciones independientes indica que Edmundo González Urrutia parece haber ganado las elecciones presidenciales por una mayoría sustancial. Se limita a señalar el texto. Por consiguiente, la Unión Europea pide una nueva verificación independiente de las actas electorales, de ser posible por una entidad de reputación internacional, agrega. La Unión Europea también pide al gobierno venezolano que ponga fin a las detenciones arbitrarias y a la represión y a la retórica violenta contra los miembros de la oposición y de la sociedad civil, y que libere a todos los presos políticos. A su vez, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, felicitó este domingo la conducta ejemplar de la Guardia Nacional, cuerpo militar encargado del orden público, cuando enfrenta protestas opositoras contra su reelección en los comicios del 28 de julio, mis amigos. Así como lo están escuchando, aumenta la tensión en el país de Venezuela. Continuamos con más información. Eres un error en la historia de Argentina, Milei. Eres un error en la historia de América Latina, Milei. Y mis amigos, continuando con más noticias del momento, Javier Milei encuentra a su enemigo ideal en Nicolás Maduro. La confrontación con el mandatario venezolano le permite al ultraderechista mostrarse en sintonía con las voces mundiales que reclaman respeto a la democracia, mientras él profundiza su combate con el socialismo y el Estado.
El argentino Javier Milei fue uno de los primeros mandatarios en calificar de fraudulenta las elecciones venezolanas. Definió a Nicolás Maduro como dictador y le exigió que reconociera la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y perecimientos. Por primera vez desde que preside en Argentina con la crisis en Venezuela, sus movimientos en la política internacional consiguieron ser algo más que exabruptos, aunque también los hubo y disputas con otros presidentes. La figura de Maduro se convirtió en un enemigo perfecto, una síntesis de los anatemas de ultraderechista que le permite mostrar alineado con las voces mundiales que reclaman respeto a la democracia mientras él profundiza su combate con el socialismo y la intervención del Estado. Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Fue el mensaje de Milei, difundió apenas horas después de las elecciones del domingo 28 de julio. Argentina no va a reconocer otro fraude, continuó en sus redes sociales y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia. A medida que fue creciendo el conflicto en Venezuela, también lo hizo su confrontación personal con Maduro. Milei, te digo, no me aguantas ni un trago, bicho cobarde, traidor de la patria, le dedico el venezolano al argentino. ¿Cómo se puede tomar en serio a un fascista o un nazi como ese? Preguntó los insultos del dictador Maduro. Para mí son halagos, respondió Milei. La contienda escaló al campo diplomático. El gobierno de Maduro expulsó a los representantes de Argentina y los 6 dirigentes opositores venezolanos asilados en la embajada de ese país en Caracas quedaron bajo amenaza. Los rescató Brasil, que asumió la custodia de la embajada y sus ocupantes. Milei tuvo que agradecer la intersección del gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, el mismo que hace unas semanas tachó de corrupto y comunista. Así como lo están escuchando, mis amigos, estas son las noticias del momento, noticias de Venezuela y el mundo. En la historia de América Latina, Milei, un error fatal. Estos duros adjetivos lanzados por el dignatario venezolano Nicolás Maduro hacia su homólogo argentino Javier Milei. La comandante Laura Richardson, de jefa del Comando Sur, ha asegurado que el incremento del narcotráfico y los grupos terroristas en Venezuela ponen en riesgo definitivamente toda la seguridad nacional de toda la región sudamericana. Y el principal culpable de todo esto, señores, es el dictador Nicolás Maduro, ya que este tiene vínculos con las redes ilícitas y financiaciones con los grupos narcoterroristas. Por eso es que ahora se han anunciado que en Venezuela es necesario el uso de la fuerza militar, señores. Se han comenzado a ver los movimientos de tropas y armamento del Comando Sur en los territorios de Colombia y Brasil. Todo esto se estaría preparando para imponer así las acciones contundentes, las cuales definitivamente derrocan a todo este régimen del poder. Nicolás Maduro y todos sus funcionarios definitivamente en cualquier momento van a ser capturados y puestos en prisión ante la justicia norteamericana. Mientras que por otra parte, la administración del presidente Joe Biden habría impuesto una fuerte advertencia al régimen de Nicolás Maduro, afirmando así que la Asamblea Nacional de Venezuela tiene definitivamente toda la autorización de poder utilizar así cualquier mecanismo para finalizar con toda esta usurpación que impone Nicolás Maduro en Venezuela. Así, con la ayuda de los países tanto latinoamericanos como europeos, se va a estar logrando expulsar a Nicolás Maduro de Venezuela. Mientras que por otra parte, el expresidente Juan Guaidó ha asegurado una vez más que Nicolás Maduro deberá dejar el cargo por los medios pacíficos o se va a estar utilizando la opción que está sobre la mesa. La DEA ha confirmado que ya se encuentra en la ciudad de Caracas preparándose así para poder capturar a todo este régimen y solo se estaría necesitando la autorización final de la comunidad internacional para que estos den luz verde y toda la maquinaria del Comando Sur active ya sus mecanismos para imponer así un golpe contundente que acabe definitivamente con toda esta dictadura de Venezuela, así como lo están escuchando. Mientras que por otra parte sigue aumentando la presión, la persecución, el nivel de persecución, señores, por parte del régimen a los opositores, líderes de la Asamblea Nacional. Maduro pretende ahora capturar a toda esta gente porque ha asegurado que los diálogos no han permitido desbloquear los más de 3 mil millones de dólares congelados por el Banco de Inglaterra, y ya todo el pueblo ahora se estaría levantando en múltiples protestas y están exigiendo salarios y una vida más digna. Venezuela se cansó de la crisis y ahora la inmediata renuncia, señores, del dictador venezolano. Estados Unidos junto a la Interpol también se han pronunciado y confirman su apoyo para la captura de Nicolás Maduro. Todo su régimen dictador, señores, esta fuerza internacional es la encargada de capturar a todos los funcionarios, los altos funcionarios que son acusados de múltiples delitos como el narcotráfico y el narcoterrorismo. Por eso es que ahora Nicolás Maduro es un objetivo principal de la fuerza internacional. Así como lo están escuchando, mis amigos, estas son las noticias del momento, noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información. Bueno, mis amigos, y en otra información importante de última hora, solo saldrá del poder ante la amenaza creíble, inminente y severa
del uso de la fuerza. Estas son las noticias del momento, noticias de Venezuela y el mundo. Como siempre, los invitamos a que se suscriban al canal, compartan el video con sus amigos en las redes sociales, activen la campanita de notificaciones, den like. Gracias a todos por su gran sintonía y chao.